Cuatro dominicanos conectaban de jonrón en la jornada del viernes, incluyendo el número 25 de Vladimir Guerrero Jr. y tres jonrones de Fernando Tatis Jr. Revisamos el Plátano Power. Los cerveceros perdían en la baja de la novena 4-2. Willy Adames llega a batear con un corredor en base y conecta fuerte por el left center field. Y esta está del otro lado, el jonrón número 5 de Willy Adames. Y este partido está empatado. Adames bateaba de 5-3 con dos empujadas para llegar a 35. Batea para 2-38. Aquí enviaba este partido a entradas extras. Vámonos con Cleveland y Minnesota. En la misma primera entrada, Ahmed Rosario conectaba este batazo sin ninguna duda de que este estaba del otro lado. Jonrón número 5 también para Ahmed Rosario. Ayer de 4-1 bateaba. Con esta empujada llega a 23 carreras empujadas en la temporada y batea para 2.65. Y aquí le daba la ventaja temprana a Cleveland. Ahmed Rosario le pegaba con todo a esta pelota. Y vámonos con este personaje ya conocido acá, Shohei Ohtani, que pone las cosas interesantes en materia de la competencia por el liderato de jonrones. Y esto quizás no le sorprende a este cañonazo por el right field. El jonrón número 24 de Shohei Ohtani. Increíble el poder del japonés. Y digo que quizás esto no le sorprende porque lo que viene a continuación pues es bastante interesante de Shohei Ohtani. Esto era en la tercera entrada con un corredor en base. Y fíjense el toque de Shohei que lo convierte en hit. ¿Qué es lo que no puede hacer este japonés? Increíble, sensacional la manera de jugar béisbol de Shohei Ohtani, que ahí empataba con este jonrón con Vladimir Guerrero Jr., pero ya él lo sabía y lo esperaba, y por eso en este turno conectaba este batazo enorme por el right center field. Vladimir Guerrero Jr. con su jonrón número 25 para retomar el liderato de inmediato en Grandes Ligas. Enorme el batazo de Vladimir, que ayer bateaba de 5-2, llega a 62 empujadas y está bateando para 3-40. Es impresionante el performance que está teniendo Vladimir Guerrero Jr. Y bueno, vámonos directo con el hombre de la noche, Fernando Tatis Jr. Esto fue en la primera entrada. Conectado este batazo. Se quedaba viéndolo como de costumbre por el left center field. El jonrón número 23 de Fernando Tatis Jr. Que aquí pues le daba con todo. No había dudas de que esta estaba del otro lado. Enorme el batazo. Y vámonos hasta la segunda entrada con Fernando Tatis Jr. de nuevo, que conecta este batazo fuerte. Y aquí corría con el batazo, es decir, no pensaba que se iba, pero sí, esta está del otro lado. El jonrón número 24 de Fernando Tatis Jr. Y aquí empataba a Ohtani en ese liderato de Grandes Ligas de cuadrangulares. Y esto era en la cuarta entrada con un corredor en base. Y ahora sí estaba seguro de que este estaba fuera del parque. El jonrón número 25 de Fernando Tatis Jr. con el que empata con Vladimir Guerrero Jr. en el liderato de cuadrangulares de Grandes Ligas. Increíble. Primer partido de tres jonrones de Fernando Tatis Jr. que ya bateaba de 5-4. Con cuatro empujadas para llegar a 54 y batea para 2.93. Aquí enloquecía a la gente en el Petco Park. Y Tatis se une a Corey Seager, Vladimir Guerrero Jr., Jordan Álvarez y Bryce Harper como los más jóvenes en conectar tres cuadrangulares en un partido en los últimos 50 años. Y esto lo hizo en apenas cuatro entradas. Por eso todo el mundo estaba poniéndose loco en el Petco Park. ¡Qué manera de disfrutar el juego! La de Fernando Tatis Jr. Y así revisamos nuestro Plátano Power para esta edición. Si te gusta ese video,
compártelo, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y nos vemos en una próxima.